Este es su flash informativo al estilo inigualable de Vigos Pérez. Flash informativo. Bienvenidos una vez más al mejor noticiero gaming de todo el fucking internet. Así es, el Game Night Show News. El mejor comentario del video pasado es este de Gerardo Oliver, que dice que interrumpió la acogida con su novia para ver el mejor noticiero del todo el puto mundo gamer. Y efectivamente, amigos, si usted está haciendo absolutamente cualquier cosa, nada, pero nada en esta puta vida es más importante que primero estar bien informado. Así que deje todo lo que está haciendo, la tarea, que clases en línea, todo, mándelo a chingar a su madre, porque tiene que prestar atención al mejor noticiero gaming de todo el fucking internet. Y si usted no se quiere perder absolutamente ni una sola fucking noticia de los videojuegos más importantes, le recomiendo suscribirse al mejor canal de gaming en absolutamente toda Latinoamérica, porque ninguno le trae a usted la información como este puto canal. Sin más dilación, vamos a ver qué nos trae el gaming el día de hoy. Este es el Game Show News, el Vigos Pérez, y aquí comenzamos. Amigo, ¿alguna vez te has topado con tramposos en el Call of Duty? Esta mamada ha ido increciendo mes con mes, porque debido a que la comunidad de Call of Duty siempre se está queje y queje de que hay un chinguero de tramposos en este pinche videojuego de mierda. Pero lo más cabrón de todo es que no solamente la gente acusa a los culeros que juegan anónimamente, sino que a muchos de los streamers y pro players más famosos del puto videojuego Call of Duty. Este es el caso de varios youtubers y influencers gringos que juegan Call of Duty, que según muchos de sus fans dicen que hacen trampas. A este pedo, estos culeros empezaron a tomar medidas sobre esto porque dijeron: a mí tramposo no me dice nadie, culero. Y empezaron a poner un chingo de cámaras mientras streameaban, las cuales mostraban sus manos para que usted vea que para nada son unos putos tramposos de mierda. Sin embargo, se activó un caso bastante cabrón, el caso de Shifty, que es este culero que ustedes ven aquí, que es uno de los pro players de Call of Duty más vistos del momento. A este pedo el güey recurrió a hacer el pedo de las cámaras para que veas que para nada el culero es un tramposo, pero un listillo en Twitter dijo que era muy fácil también hacer trampa con los pies. Pero ¿a qué puta se está refiriendo, amigos? Al parecer existe un pedal en este pinche pedo de los Call of Duty, el cual te hace que si lo presionas la mira se te acerca un poco más al objetivo. A este pedo a Shifty le empezaron a pedir que se pusiera cámaras en las patas, y la neta es que este pedo ya está sonando más turbio de lo que realmente es. ¿Acaso los suscriptores de Shifty quieren ver si el culero hace trampas o realmente son unos pinches fetichistas de mierda que lo único que le quieren ver es ver los tenis? Pero los tramposos en Call of Duty están al orden de día, y si usted es uno de ellos se puede ir a la verga, cómo no. Ay, amigos, el amor realmente se puede encontrar en cualquier pinche parte del mundo, incluso en el Call of Duty, como relata esta historia. Pues efectivamente, este fue el caso de Finally Brown y Sofía Charlie, los cuales eran dos jóvenes adolescentes que se encontraron jugando una partida de Call of Duty. A este pedo se agregaron como compañeros y después de bastantes meses siguieron hable y hable y hable, y hasta incluso ya se hacían las típicas llamadas por videochat que seguramente acababan en nudes, de las cuales tú le tomas screenshot de pantalla a la computadora. No hagan esto porque pueden llegar a caer a la cárcel. Y después de bastantes meses, al parecer, los culeros decidieron conocerse e incluso hoy en día ya viven juntos, como los ven estos dos pinches tórtolos. Así que si usted es uno de esos pajeros que cree que nunca va a conocer el amor, relájese un chingo. En Call of Duty este culero encontró el amor, y seguramente si él pudo, usted también puede. No le aseguro que vaya a tener una supermodelo al otro lado de la pantalla, pero bueno, al menos lo va a querer como es, un pinche gamer sin vida social y que seguramente no ha cogido en su puta vida. Una encuesta realizada por HyperX arrojó que el 85% de las personas entre 18 y 40 años al parecer son gamers, como usted lo escucha. En Latinoamérica, HyperX es una de las marcas más cabronas de periféricos para videojuegos ya bastante conocidos, y los culeros decidieron hacer una encuesta a 1858 latinos, los cuales contestaron que absolutamente todos están interesados en el pedo del gaming. Aparte de este pedo, nos arrojaron muchas más cifras, como que por ejemplo Fortnite es el videojuego favorito de los latinos con un 15% de 100 personas. En el segundo lugar se lo queda League of Legends con el 12%, la verdad es que bastante pegado. Y en el tercer lugar Counter Strike con el 8% de los latinos. Recordemos que estos tres juegos son free to play, lo cual nos habla de que la pobreza en Latinoamérica sigue y seguirá reinando. Por eso son los videojuegos favoritos de la gente, porque prácticamente no tienen dinero para comprar otros.
Y ojo, me estoy incluyendo aquí, pero eso sí, estos ni de pedo, pero ni de pedo serían mis videojuegos favoritos, ni aunque estuviera yo pendejo, vaya. Por otra parte, el 25% aseguró haber participado en torneos de competitivo de algún videojuego de la región, efectivamente. Ya sea FIFA, Call of Duty, League of Legends, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer, el 25% ha participado en un torneo de competitivo. Y lo más cabrón de todo es que nos dicen que estos culeros están interesados en convertirse en personas que generen dinero a base de jugar profesionalmente. Como podemos ver, el interés de los latinoamericanos por salir de este perro continente, la neta, es que está siendo arduo. Ahí esperemos que el nivel del competitivo en la TAM, la neta, es que suba, porque fuera de League of Legends, todos nuestros equipos, la neta, es que están por el culo. Pero bueno, antes estábamos más chingón, pero ahora cada vez está yendo a la verga, pero parece que la gráfica va subiendo cada vez más y más. Espero que los latinoamericanos salgan de sus países, en especial si viven en Guatemala, cómo no. Xbox nos acaba de presentar la consola edición especial más culera que he visto en mi puta vida. Efectivamente, la edición especial de la película de Sonic the Hedgehog parte 2, pues nos sacó este Xbox edición especial. Que verga, qué cosa más horrible, cabrón. Afortunadamente para usted, usuario de Xbox que le mama esta puta película, pues no, no se lo van a vender, sino que serán consolas que se darán por sorteo. Y si usted quiere ir a participar, recuerde que tiene que vivir o en México, o en España, o en Argentina, o en Brasil, o en Chile. Estos son los únicos países que participarán para ganarse la consola edición especial de Sonic. Y si usted quiere participar en esta mamada, tendrá que ir a Twitter y completar las encuestas que le está pidiendo Xbox en esta plataforma. Recuerde, es totalmente gratis. Y después de hacer este pinche comercialote a Xbox, yo te voy a decir algo, Phil Spencer. Por favor, espero que comentes este video. ¿Y qué son estas pinches porquerías, mano? Fuera de que la consola parece una pinche carcasa que te venden en el Afriki Plaza, cabrón. Fuera de esa mamada, ¿qué pedo con los controles? ¿Ustedes han visto esto? El primer Xbox furro, mano. El primer Xbox furro está aquí. Neta, parecen la puta cosa más perra incómoda del puto mundo. Y si de por sí allí usted en casas es de los culeros que le suda las putas manos al jugar, imagínense con este pinche peluchón, mano. De hecho, se hicieron muchos memes de que dicen que ya sacaron por primera vez los diseños de la familia peluche en la familia Xbox. Y la neta es que sí parece, mano. Neta, ¿qué pedo con esa mamada? Definitivamente Xbox se lleva el premio a la consola edición especial más culera del mundo. Y afortunadamente para usted, pues digamos que no será algo que se producirá en masa debido a lo culera que está esta mamada. Pero recuerde que si usted quiere ir a participar, pues vaya al Twitter de Xbox. Recuerde, solamente algunos países están participando. Pero bueno, llévese su Xbox más culero, pero culerísimo. Al parecer ya se confirmó que el rapero Snoop Dogg pertenecerá a los videojuegos Call of Duty, Call of Duty Vanguard y Call of Duty Mobile el siguiente 16 de abril. La neta es que Call of Duty ha tenido una trayectoria bastante rara en el pedo de sacar skins de personajes famosos. La neta es que estos culeros empezaron con las mejores putas skins que yo he visto en un videojuego multijugador hasta la fecha. Metieron a John McClane y a Rambo skins que estaban verguísima y que calzaban perfecto con lo que es Call of Duty, un videojuego para niños pendejos de disparos, ¿ok? Después ya la cosa se empezó a poner medio rara cuando empezaron a meter skins de Attack on Titan. ¿Qué putas tendrá que ver? Yo qué chingado sé. Pero hey, aún la cosa se puede poner más rara porque van a meter a Snoop Dogg. De hecho, ya hay hasta imágenes del culero. Y a decir que gráficamente impecable, o sea, Snoop Dogg está retratado como Dios puto manda. Pero güey, no mames, estamos hablando de un videojuego de disparos. Esto no es pinche videojuego de música genérico, Just Dance, lo que su puta madre sea. Este no es. ¿Qué putas tendrá que ver meter Snoop Dogg en un videojuego de pistolas? Sepa su puta madre. Lo curioso de esto es que esta no es la primera participación que tiene Snoop Dogg en un videojuego de Call of Duty, porque de hecho en el videojuego Call of Duty Ghost, el cual fue un fracaso rotundo, Snoop Dogg ya le prestaba la voz a una mamada que decía capturamos B, capturamos, pero lo decía así marihuanita, no marihuanita. Y tampoco es la primera vez que vemos a Snoop Dogg en un videojuego, recordemos que era el villano principal de Def Jam, un juego que es un puto juegazo y tenía sentido que Snoop Dogg estuviera ahí porque era un videojuego de putizas de raperos, pero aquí es un videojuego de disparos y siguen metiendo pendejos que no tienen nada putas que ver con pinches mamadas de disparos, mano. Y si usted quiere hacerse de esta puta skin, pues tendrá obviamente que aflojar pues el billuyo. No, o sea, este güey no llega de gratis. No, 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 usted tiene que aflojar, mire, la guita, y mamarse un pinche churrito de pinche Mary G.
Ya para ir cerrando el noticiero, tenemos al parecer la confirmación de que se nos viene un PlayStation 5 Pro. A ver, PlayStation, déjame ver si te estoy entendiendo. Tú no tienes consolas en el mercado porque de plano no puedes producir todas las que la gente quiere, ¿ok? Y encima sale información en un medio llamado Red Gaming Tech que nos dice que el PlayStation 5 Pro ya estaría pensado para sacarlo el siguiente año. No solo esto, hijo de tu puta madre, porque dices que trae características mejoradas. A ver, no te estoy entendiendo, puto. Si este pedo se llega a ser real, un PlayStation 5 Pro sacarlo ya el siguiente puto año. Mano, apenas llevas un perro año con la nueva consola y no puedes ni producir las unidades que la gente quiere y ya me vas a sacar una nueva, cabrón. Espero que este pedo sean solo rumores, pero la neta es que esta página es 100% confiable. Incluso ya está diciendo que este pedo lo confirma. Y no mames, PlayStation, o sea, todavía ni me vendes una y ya me quieres vender la otra. Ya estás peor que puto Apple, mano. Y eso que no mames, cómo le echan ganas en vender mierda a esos güeyes. Obviamente con la salida de esta consola sabemos que traerá características mucho más mamalonas. Y por ahí dicen que trae el doble de pinche Ray Tracing. No sé cómo funciona ese pedo, pero la neta es que incluso dicen que el motor gráfico cambiará y que será más parecido a las PCs más potentes que están hoy en día en el mercado. Esperemos que este pedo sean solo putos rumores, porque PlayStation, donde me anuncies el PlayStation 5 Pro, mano, te voy a romper tu madre. Llevas un puto año y ya me quieres vender otra, no, te vas a la verga. Primero me sacas unidades de esta y ya después vemos, ¿eh? Y vemos, mano, porque la neta te estás mamando. Y recuerda que tú, PlayStation, has ganado generaciones por tus videojuegos, no por tus putas consolas, por tus putos videojuegos. Así que quiero God of War este puto año. Esto fue todo por el noticiero del día de hoy. Ya saben que pueden compartir el video con sus compillas, comentar, que yo los contesto absolutamente todos, y obviamente suscribirse al mejor canal de gaming en toda puta Latinoamérica. Yo los veo después en un contenido diferente. Este fue el Game Show News. Yo fui Luis Pérez. Vámonos a la verga. Pinche PlayStation, te pasas de verga. Y ya me voy a jugar con Snoop Dogg en el Call of Duty.